Bienvenido a tu canal. El día de hoy tenemos dos videos, cómo hacer a Sceptile y a Swampert de porcelana fría a escala. Así que tú decides cuál ver. Mi nombre es Jorge Ángeles y esto es StarTuart. Muy bien, elegiste a Swampert. Te invito a que terminando este video veas el tutorial de Sceptile que también se subió hoy. Te dejo el link en la descripción y al final de este video. Swampert es un Pokémon de tipo agua y tierra introducido en la tercera generación, iniciando como un Mudkip, el cual es uno de los Pokémon que puedes elegir para iniciar tu viaje en la región de Hoenn. Este Pokémon tiene gran fuerza física, esto le ayuda a atacar a sus oponentes y le favorece aún más que puede hacer ataques de lodo usando sus habilidades de agua y tierra. Sus aletas de la cabeza le permiten predecir cuándo lloverá o habrá una tormenta muy fuerte, así que él empezará a recolectar piedras para resguardarse. Es sumamente fuerte tanto en el agua como en la tierra, pero su mayor debilidad es con los tipo hierba, que le hacen el doble de daño. A partir de la sexta generación, Swampert puede mega evolucionar a Mega Swampert, volviéndolo más rápido debajo del agua e incrementando sus golpes físicos. Si el video te está gustando, apóyame con tu like y suscríbete. Continuando con el tutorial, ya estamos haciendo la pierna de Swampert, que fue hecha con dos pequeños óvalos, uno más aplanado que el otro. Y ahora con la navaja nos estamos apoyando para hacer la división y crear los dedos. Vamos a comprobar que sí quedó del tamaño correcto. Ahora con color azul muy claro, aplanaremos una parte y esta la pondremos en la panza del Pokémon. Esta cubrirá todo el frente. Vamos a quitar la parte que no vamos a ocupar. Colocaremos el brazo, la pierna para seguir viendo proporción. Y ahora con puntillismo marcaremos la parte más clara. Para la cabeza ocuparemos un óvalo de color azul e iremos aplanando la parte de abajo. Y nuevamente con el color azul muy claro marcaremos la mandíbula. Con pequeños triángulos de color azul los pondremos en el frente, uno en el centro y dos a los laterales. Con color naranja haremos dos pequeños óvalos y marcaremos los ojos. Estos tienen que ir de abajo hacia arriba. Ahora con una pequeña esfera aplanada pondremos las mejillas y tres picos. El pico del centro tiene que ser más pequeño que los otros dos. Esto lo vamos a hacer en los dos lados. Y con color gris vamos a cortar esta forma y también le pondremos puntillismo para darle textura. Vamos a marcar dos líneas y esta la pondremos de donde termina el ojo hacia la parte de atrás de la cabeza. Vamos a doblar un poco la aleta hacia afuera y ahora marcaremos esta forma en curva nuevamente en la porcelana, la cortaremos y la pegaremos en la parte de atrás. Pintaremos el ojo de color negro y le pondremos un punto blanco para el brillo. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, no olvides comentar, dar like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquen cuando haya un nuevo video. También te invito a participar en las encuestas para así realizar el video que tú quieres ver. Por el momento me despido y te deseo un excelente día.